Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Yo, Natalia Ivanova, coordinadora de España, empiezo a hacer mi presentación de tecnología. Vamos a hablar hoy de tecnología innovadora de transporte de hilos tensados Skyway. Estoy presentando Sky World Community, nuestro fondo de inversión que trabajamos para atraer inversores para esta maravillosa tecnología, este maravilloso proyecto. Me llamo Natalia Ivanova, por mis estudios soy maestra de lengua y literatura rusa. Trabajé en colegio antes de emigrar a España. En España vivo con toda mi familia desde 2001 y trabajé en diferentes sectores hasta que en 2013 abrimos un negocio familiar en sector de ventas. Y a través del año pasado, 2020, soy inversora en Skyway y actualmente soy coordinadora regional en España desde 2020, diciembre. Vamos a hacer un análisis del mercado, hablando sobre cuántas personas viven en nuestro planeta Tierra. Según las estadísticas, nuestro planeta en 2019 vivía más de 7 mil millones de habitantes y 55% viven en la ciudad. Según las estadísticas, está previsto que en 2050 en nuestro planeta Tierra van a vivir más de 9 mil millones de personas y 68% van a vivir en las ciudades. Entonces, podemos imaginar que vamos a tener cada año más el crecimiento de la población y urbanización. ¿Qué problemas nos va a traer todo esto? Alta tasa de los accidentes, tráfico creciente, incomodidad social y contaminación medioambiental. Esta situación ya tenemos en las carreteras. La globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo, lo que hace más difícil viajar por las carreteras. Según qué hora del día no es posible salir a algunas carreteras debido a la creciente movilidad y densidad del tráfico. Aparecen atascos y accidentes. En las zonas portuarias tenemos el mismo problema. No hay problema transportar las mercancías entre los puertos, pero sí que hay problema transportar mercancías por la tierra. Puertos marítimos, aeropuertos, estaciones de tren crean un montón de inconvenientes con las expectativas, colas, etc. La contaminación, cada día la tasa de contaminación es más alta. ¿Por qué? Porque el combustible que utiliza el hombre desde hace muchos años es muy veneno para la naturaleza. En esta imagen podemos ver cómo es dañino e ineficaz era el combustible hace muchos años. El mismo hombre destruye la naturaleza en la tierra, olvidando que la tierra es su hogar. La naturaleza desaparece. En países subdesarrollados es mortalmente peligroso beber agua. En países desarrollados respirar aire. Todos lo notamos.
saliendo a las ciudades grandes, en el centro de las ciudades grandes, todos notamos la contaminación. Si nosotros pensamos que los coches eléctricos nos pueden solucionar el problema, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque para fabricar electricidad tenemos que quemar carbón, gas, petróleo, energía nuclear. Y esto igualmente va a contaminar la atmósfera. Entonces, los problemas modernos del transporte moderno podemos decir que hay sobrecarga de rutas de transporte, falta de seguridad, contaminación ambiental y alto consumo de energía. De estos problemas sabemos perfectamente, pero ¿dónde está la solución? ¿Dónde podemos encontrar la solución para resolver todos estos problemas? Las personas, los humanos, estaban intentando subir el transporte al segundo nivel por diferentes motivos. Por ejemplo, vemos este modelo de esta vía de transporte que está construida el siglo pasado en la ciudad Wuppertal, en Alemania. Y este transporte todavía funciona, pero no era la solución, porque construir una vía como esta requiere mucho gasto de material. Podéis ver los soportes masivos que tiene esta vía, y no era la solución, por eso no construyeron más vías como esta. Otro intento, subir las carreteras al segundo nivel. Construyeron estas carreteras a través de los soportes masivos y ha sido enorme gasto de material. Tampoco era la solución y es solución para nuestras carreteras. Vamos a hablar sobre hilos tensados. Hilos tensados utilizaban para diferentes ocasiones hace muchos años. Y este sistema de hilos tensados están utilizando para transporte de hilos tensados de Skyway. Esta es la realidad. Este transporte existe. Esta foto está hecha en Ecotecnoparque en Bielorrusia, Europa de Este, y este transporte se llama Camino Celeste, Skyway. Vemos otros modelos de este sistema de transporte. Es transporte para los pasajeros. Vemos qué estilo tiene este transporte. Vemos que no invade la naturaleza este transporte porque necesita muy poca tierra para construir estas vías. Vemos hierbas, todo verde, paisaje buenísimo. Otra imagen de transporte Skyway en Bielorrusia es una estación construida en Ecotecnoparque de pruebas. Es una vía rígida. Por esta vía puede pasar transporte de alta velocidad. Vemos el material rodante de arriba y otro transporte de pasajeros, el material rodante que vemos abajo. Podéis imaginar que llegas a esta estación de otra ciudad o de otro país con el transporte de alta velocidad hasta 500 kilómetros por hora a esta estación, vas a bajar un piso y podés coger este transporte para otro transporte para llegar a su destino. Va a ser muy cómodo. Yo me imagino y me gustaría ya tener este transporte en nuestras ciudades, en España, en otras ciudades, para resolver muchísimos problemas que tenemos
con transporte moderno. ¿Quién crea Skyway? El creador de Skyway es Anatoly Eduardovich Yunitsky. Lleva más de 40 años desarrollando este proyecto. Con todos los problemas que pasó este hombre, no dejó su proyecto en la estantería. Siempre hacía un paso para adelante, siempre buscaba la solución. Y Anatoly Yunitsky pasó por diferentes, por muchos problemas en su vida, y vale la pena estudiar su biografía porque su destino es muy interesante. Anatoly Yunitsky es ingeniero, es científico, es autor de más de 150 inventos, autor de 20 monografías y 200 artículos científicos. Anatoly Yunitsky es autor de dos proyectos de la ONU. Recibió dos subvenciones por estos proyectos. Aquí en la foto vemos cómo era Anatoly Yunitsky, bastante más joven, y ya contaba sobre este proyecto. Ya quería construir este proyecto en las ciudades, en aquellos años, en ciudades de Unión Soviética. Pero no tenía apoyo suficiente y no tenía fondos suficientes para construirla, pero siempre intentaba hacer algunas pruebas y presentaciones en diferentes sitios. Entre las fotos de aquí, una de las fotos a la derecha, vemos cómo se sube el transporte por los pasos elevados. Era el primer intento y las primeras pruebas de construir estas vías y demostrar cómo se sube un coche con las ruedas de hierro, se sube por los pasos elevados. Y Anatoly Yunitsky estaba debajo de estas vías para demostrar que estas vías son muy rígidas y no va a caer este camión desde arriba. Además de este proyecto Skyway, Transporte Celeste, Anatoly Yunitsky tiene otro proyecto de Spiceway. La idea de este transporte es la foto aquí a la derecha. La idea de este transporte, construir un vehículo planetario común y subir toda la industria al espacio cercano y dejar la Tierra para la vida de los humanos, de naturaleza, de los animales. Y otra foto de abajo es otro proyecto de ciudades lineales. Estas ciudades pueden construir a la base de transporte de Skyway, subir transporte al segundo nivel y dejar la tierra para la vida de los humanos, animales y toda la naturaleza. Entonces, llegó 2014 cuando realmente ofrecieron este polígono en Bielorrusia para construir ecotecnoparque. En 2014 no había nada aquí, era un antiguo polígono de entrenamiento de los tanques. Y la foto de 2016 ya vemos que este polígono ha cambiado totalmente. Gracias al sistema de financiación crowdfunding, empezaron a construir Ecotecnoparque en 2015. Aquí Anatoly Yunitsky está con más personas, más empleados para empezar el trabajo de la construcción en Ecotecnoparque. Y en 2019, en esta foto que hicieron en 2019, vemos
las vías construidas, toda la infraestructura construida, el campo es verde, las vías construidas y un lago precioso, un lago bonito y toda la naturaleza que da mucha alegría. Este campo que cambió, se cambió totalmente. Está claro que Anatoly Yunitsky solo no podría hacer todo este trabajo. Actualmente, para este proyecto, están trabajando más de 1.000 personas, empleados, ingenieros, científicos. Todos son los especialistas de alta calidad y alto conocimiento. Además del edificio nuevo que acabo de mostrar en otra diapositiva, además de aquel edificio donde se juntaron todos los departamentos, el departamento de fabricación está en otro edificio y vemos en la foto cómo trabajan aquí los soldadores, los mecánicos, los ingenieros para la fabricación de este transporte. Ventajas del sistema de transporte. Vamos a hablar de las ventajas. ¿Por qué decimos que este transporte de hilos tensados? Porque hilo raíl es la base de paso elevado. Movimiento se lleva a cabo de los niveles y sobre el suelo, lo que reduce la adhesión de la tierra. Aquí en la sección de hilo tensado vemos cómo está hecho por dentro. Vemos cabeza de acero de hilo raíl, los hilos, relleno, cuerpo de raíl y por abajo vemos dos cables. Por aquí puede pasar suministro de energía, puede pasar cables de electricidad y suministro de comunicación, puede pasar cable de internet. Entonces, ¿dónde van a pasar estas vías? ¿Dónde las van a construir? Seguramente que por ahí pasará electricidad y pasará internet, la comunicación. Segunda ventaja, material rodante eléctrico, alta velocidad, bajo nivel de ruido, comodidad y seguridad. La movilidad asegura trabajo eficiente durante las horas pico. En la foto a la izquierda abajo vemos el material rodante, los vagones que en las horas pico pueden juntar 2, 3, 4, 5 vagones, tantas vagones cuantas haga falta. Y si hay horas, en las horas pico hay que transportar más pasajeros, esto fácilmente pueden hacer con transporte de Skyway. Y otra ventaja que el sistema de transporte de control inteligente. Sistema control inteligente en la foto de derecha a abajo nos ayuda a tener más seguridad y eliminar el factor humano. Sistema de control automatizado elimina factor humano. Este sistema puede ver todos los obstáculos en el camino de vagones. Y si ve algún obstáculo, se parará. Muchas veces se están preguntando, ¿no se caerá el vagón, no se caerá el material rodante desde arriba? No, no se caerá gracias al sistema de descarrilamiento. Motor rueda y sistema de descarrilamiento
no permitirá a caer ningún vagón desde los hilos tensados. Esto está más que pensado, más que hecho para la seguridad de los pasajeros y que no se caiga ningún material rodante desde arriba, desde las vías. Hablando de este sistema de transporte, quiero decir que Skyway es un avance global hacia el futuro, el salto de la humanidad y un nuevo nivel de desarrollo en el campo de las comunicaciones y los negocios. En estas vías, en esta foto y las vías de transporte de Skyway, la estructura y las vías están construidas, están hechas de tal manera que necesitan asignación de la tierra mínima. Es muy importante. Vemos en la foto que el campo está verde. No hay asfalto, no tenemos que mover mucha tierra. Luego, la estructura de transporte del segundo nivel. Al subir transporte al segundo nivel, podemos evitar los accidentes, atropello de los pasajeros y atropello de los animales. Sistema de evacuación de emergencia. Movimiento en dos niveles. A la vez, por la misma vía, pueden pasar material rodante por dos niveles. Sistema de control inteligente y blockchain y conservación de naturaleza. Skyway es un concepto de un sistema de transporte de segundo nivel. La ubicación del sistema sobre el suelo ofrece una serie de ventajas globales: aumento de la velocidad, mejora de seguridad vial, uso racional de la tierra y de los recursos. En esta foto vemos cómo podemos implementar este transporte en nuestras ciudades. No decimos que Skyway tiene que eliminar el transporte moderno. No, pueden existir en nuestras ciudades el transporte moderno y transporte innovador Skyway. Además de mover mercancías y pasajeros, también es posible transferir información y electricidad a través de un paso elevado en la base de que se está un rail innovador, de lo que ya hemos hablado anteriormente con otras diapositivas, que es posible pasar por los cables, electricidad y información gracias a estas vías. La tecnología de Skyway resuelve problemas ambientales, socioeconómicos asociados con la eficiencia de transporte en nuestro tiempo. La idea de este transporte, construir Transnet, es una solución integral de problemas de los territorios en desarrollo, incluidas las áreas de tierra subdesarrolladas y inaccesibles, montañas, plataforma marítima, selva, taiga, desierto, jungla, hielo, que puede resolver los problemas urgentes de la humanidad en el campo de suministro de energía. En estas fotos vemos cómo puede este transporte estar implementado en una ciudad moderna y una ciudad grande, y igualmente puede estar en desierto, en la montaña. En esta foto podéis imaginar cómo sería una ciudad con transporte Skyway. Es posible subir el transporte a segundo nivel
y dentro de estos edificios altos hacer una estación. Estos edificios altos pueden servir para la vivienda, para las oficinas, tener ahí mismo dentro de este edificio unas estaciones y dejar la tierra para la vida de los humanos, animales. Aquí pueden correr y jugar los niños sin tener miedo, sin tener miedo que una pelota sale a la carretera. Y, por ejemplo, pueden correr los perros sin tener miedo que les pueden atropellar un coche. Igualmente, nosotros podemos pasear tranquilamente sin tener miedo de que nos atropelle un turismo. Entonces, el vector de evaluación de la tecnología de Skyway, transformación global del sector de transporte y comunicaciones basada en la preservación del medio ambiente, seguridad, alta tecnología, velocidad y comodidad. Será muy, muy cómodo tener este transporte en nuestras ciudades. En este esquema vemos cómo puede pasar el transporte Skyway por dentro de un edificio. No será ningún problema pasar por cualquier edificio este transporte. La idea de ciudades lineales es uno de los proyectos de Anatoly Yunitsky, es la ciudad lineal. Vemos en esta imagen que toda la tierra está verde, por las calles están paseando personas, la gente y transporte. Las vías de transporte están en segundo nivel. Hay una vía rígida con transporte de alta velocidad y las vías flexibles con otro transporte de material rodante que puede transportar pasajeros, ser transporte urbano y entreurbano. Además de transporte de pasajeros, este sistema, nuevo sistema de transporte Skyway ofrece transportar mercancías, hasta transportar los containers marítimos, que es posible con sistema de transporte coger el container desde el barco y gracias a estas vías llevar directamente mercancía al destinatario. No van a almacenar los puertos con containers marítimos. Irá directamente todas las mercancías al destinatario. Será muy, muy cómodo. Y transporte de carga, para transporte de carga ofrecen diferentes modelos para transportar cualquier carga, sólido, líquido y los containers marítimos. Sin embargo, cualquier proyecto tiene sus riesgos y así la pregunta principal que molesta a cualquier inversor que entra a nuestro fondo de inversión, ¿por qué estas empresas no tienen éxito? Otras empresas que también salían con algunos proyectos en el mercado. ¿Y Skyway tendrá éxito? Tendremos que responder a esta pregunta. La razón más popular es que la compañía simplemente no muestra éxito. Ofrece un producto que realmente no es necesario o no hacen nada para que salga el proyecto exitoso. Muchas empresas simplemente
recaudan fondos, pero no muestran un producto real y de trabajo. Como resultado, los socios del proyecto son engañados y el producto real nunca entra al mercado. No se puede promocionar un proyecto que no crea nada. Siempre debe haber un producto real y muy necesario. El producto principal de Skyway es un complejo de infraestructura de transporte. Ya ha sido probado por casi 10.000 pasajeros en el centro de prueba Skyway en Bielorrusia. Porque cada año, a partir de 2015-2016, están celebrando EcoFest. En EcoFest vienen los inversores, los futuros clientes para ver y probar los resultados de todo el trabajo que se hace con las inversiones de la gente. Y cada mes cientos de miles de personas pueden ver imágenes de la producción de transporte y sus pruebas. En 2018, la empresa recibió un certificado de cumplimiento de los requisitos de gestión de calidad de norma internacional. Y vemos este certificado aquí en la foto al lado derecha. Además de este certificado, actualmente ahora este proyecto tiene 83 certificados y patentes. Es un reconocimiento internacional de este proyecto. Y hablando de lo que está hecho desde 2014 hasta 2020, y ahora estamos en principio 2021, es importante decir de todo lo que se hizo en estos años. Vamos a hablar sobre todo del primer centro de pruebas que está construido en Bielorrusia, en Europa del Este. Está construido en superficie de 36 hectáreas. Ahí se han construido 5 tipos de vía, 10 tipos de material rodante probados. Hicieron pruebas con temperatura de 50 y 60 bajo cero. Desde el año 2014, 36 delegaciones internacionales han visitado el centro de pruebas, certificaciones y estaban las delegaciones desde Alemania, Suecia, Japón, Latinoamérica, Australia. Primeros ensayos en 2016. Más de 1.000 empleados están trabajando para el desarrollo de este proyecto. Más cooperación internacional con empresas de Estados Unidos, de Francia, de Suecia y otros países. Todo el desarrollo de este proyecto, diferentes sistemas innovadores, equipo Mafelec, HAS, Okuma, sistema de Salt 3D. Todo esto ya está funcionando, está trabajando en Bielorrusia en primer ecotecnoparque de pruebas, en primer parque, en primer salón de ventas. Y tenemos otro salón de ventas en Emiratos Árabes Unidos, en una superficie de 50 hectáreas. Habrá 4 tipos de vía. Una vía ya empiezan a hacer pruebas con pasajeros en este mes, marzo.
Ahí se están haciendo pruebas con temperatura de 50, 60 de calor con el clima tropical para luego ofrecer este tipo de transporte para los países calurosos. Y comienza de la construcción primavera 2019 en este ecotecnoparque. Pruebas, primeros ensayos otoño 2019 y las primeras pruebas fue Emir Sharjah, porque este ecotecnoparque están construyendo en Emirato Sharjah. En abril de 2019, el Emir de Dubái aprobó un paquete de proyectos propuestos por el Ministerio de Transporte del país. Los proyectos incluyeron el sistema de transporte urbano Skyway con una longitud de 15 kilómetros con 21 estaciones de ruta. ¿Podés imaginar tal como es bonito Dubái? Ahí, por las calles de Dubái van a pasar, van a construir este transporte y será más bonito. Yo me imagino este transporte en las calles de Dubái será una maravilla y un placer de ir con este transporte en vez de un coche normal y corriente. Este año planeamos empezar a construir una vía de transporte de carga de 130 kilómetros con velocidad de 150 kilómetros por hora. Todo esto es realidad y todo esto está hecho. Por eso cada día hay menos riesgo para los inversores en invertir en este proyecto. Son imágenes de Ecotecnoparque en Sharjah. Esto ya está hecho y ya empiezan a hacer pruebas con pasajeros a partir de este mes marzo en 2021. Hablando de transporte de Skyway, otra vez quiero decir. ¿Por qué este transporte tiene que estar construido en nuestras ciudades? Porque es innovativo, porque es sobre el suelo, de alta velocidad, es seguro, eficiente, fácil integración, ecológicamente amigable. Tenemos que salvar nuestro planeta, tenemos que construir un transporte que es ecológicamente amigable. Es nuestro deber para dejar este planeta para futuras generaciones que tienen que disfrutar de la vida en nuestro planeta porque es tan bonito planeta Tierra y tenemos que cuidarlo porque no es posible tratarlo tal como lo tratamos hasta ahora. Lo que he dicho antes, que Anatoly Yunitskiy lleva más de 40 años desarrollando este proyecto, en 1977-78 empezó el desarrollo de la tecnología. Al llegar 2015, ya empezaron con ingeniería. A partir de 2016 empezaron la construcción. 2017-2018, demostración y construcción. Y a partir de 2020, implementación. Toda la vida, Anatoly Yunitskiy estaba luchando por fin empezar a desarrollar este proyecto. Y ahora nos da mucha alegría de ver todo lo que está hecho, todos los logros y gracias a las inversiones de la gente normal y corriente como nosotros. Pronto, pronto esta tecnología
saldrá al mercado mundial. Estamos en la etapa 14, en la etapa 14. De aquí muy poco salimos desde la etapa 14 a la etapa 15. Y pronto, pronto esta tecnología saldrá al mercado mundial. Y voy a terminar con palabras de Anatoly Yunitsky, mi parte de presentación, que Anatoly Yunitsky dijo, nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de aviación, ferrocarriles y aviones. Constructor general de Skyway, Anatoly Yunitsky. Gracias por escuchar mi parte de presentación. Hoy, en la presentación de tecnología está mi compañera Ana. Voy a pasar la palabra a Ana Dorosh, que nos va Ana, un segundo. Ya puedes hablar, sí, Ana. Bienvenido. Hola, a nuestra presentación. Ana va a compartir una información muy interesante para todos los que están hoy en nuestra presentación y luego los que nos van a ver en la grabación en nuestro canal de YouTube, Skyward Community Webinarios. Por favor, me confirmen cómo se ve la pantalla mía. Si está correcto. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Muy difícil entender con nuestro programa de Mirápolis de si está bien. Programa de Mirápolis, ahora se ve mejor, Ana. Ahora tu imagen es pequeña y la presentación es grande. A ver si. A mí me parece que no se cargó del todo bien la presentación. Bueno, voy a iniciar entonces. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias por tu presentación. Has explicado, yo creo que muy brevemente, sobre todo el proyecto que creó Anatoly Yunitsky, de todas las ideas suyas que él presenta y los beneficios de este proyecto, ¿sí? Y será muy buena información para todos los inversores, para saber, los futuros inversores y socios, para saber la información esta y pues poder transmitirla. Yo soy Ana Dorosh, yo transmito desde Barcelona, desde España, también migré de mi país a este país tan maravilloso. Aprendí aquí el idioma español y ahora pues gracias a este esfuerzo puedo transmitir a vosotros la información muy bonita y interesante sobre el proyecto que estamos representando. Sí, estamos representando el proyecto Skyway y nuestro fondo de inversiones se llama Skyward Community. Hoy quisiera hablar un poquito sobre el tema de rebranding. ¿Qué es rebranding? ¿Para qué se hace y cuándo? Y es una de las etapas que está viviendo cualquiera de las compañías que quiere pues, desarrollarse en el mercado como una compañía reconocible, ¿sí? Sabéis que, por ejemplo, las grandes marcas como Coca-Cola, por ejemplo, igualmente siempre está cambiando las imágenes, los logos, igualmente como las compañías de transporte. Por ejemplo, aquí en España tenemos la compañía automóvil que se llama SEAT, ¿sí?
sea tan bien, de tanto en tanto cambia el ojo y no es algo que sucede con puntualmente, sí, es una acción de marketing y está tarjetada para ver que la compañía está creciendo, la compañía se está renovándose y pues hoy os hablaría de ello. Pues en primer lugar mencionar que hace que nos están viniendo algunas preguntas sobre un fondo de inversiones que se llama SWIG, SWIG, sí. Porque cuando empiezan a buscar información sobre nuestro desarrollo de este proyecto, pues encuentran con una terminología como SWIG. SWIG, este fue un fondo que hace muchos años estaba colaborando con la compañía Unitsky String Technologies para pues atraer a los inversores y financiar el proyecto, ¿sí? Lo importante reconocer que ahora este fondo de inversiones ya no colabora con la compañía, ya no tiene ninguna relación con Unitsky String Technologies, ni tampoco es un fondo de inversiones reconocible a esta compañía. Si a vosotros os están invitando a unirse al proyecto de alguna forma desde este fondo, pues tengan en cuenta que en el año 2019, en febrero, tal como dice en esta noticia, por ejemplo, en febrero se cesaron todas las relaciones con dicho fondo. Y de ahí no se me ha cargado bien la presentación. Bueno, de ahí, pues en marzo del año 2019, Alexis Ojodoyev y Kudryashov anunciaron que hicieron rebranding de fondo de inversiones que era Skyway Capital a Skyward Community. Y de ahí nuestro fondo tomó una nueva vida, nueva inspiración, digamos, sí, porque ya empezaron a montar la imagen de la compañía para estar reconocibles a nivel mundial. Y de esta forma, pues, atraer a más personas interesadas, sí, y poder transmitir la información de una forma correcta. Durante este año lo que pasó es que Skyward Community recibió estatus oficial en el sitio web de Unitsky String Technologies y hay una noticia donde mencionan esta acción. Si se me carga bien. Esta es la página de Unitsky String Technologies, es la compañía madre. Si me permiten, ahora buscaré lo que os quisiera enseñar. Es esta pantalla donde en la página oficial de Unitsky String Technologies, si iréis en la apartado sobre nosotros, pues habrán la información de contacto y en abajo ya veréis que Key Investors, los inversores clave, es el fondo de inversiones Skyward Community, la marca comercial, pero el registro jurídico es Skyward Invest. Skyward Invest Corporation, tal como está indicado aquí, sí. Todo, se mezcló todo. Ay.
Perdón, muchas perdones, porque realmente tenemos un poquito, renovaron el Mirápolis y es un gabinete un poco extraño al momento del momento para manejarlo. Entonces, tal como mencioné, sí, a SVI Incorporation es uno de los fondos de inversiones más grandes y especializado en inversiones en la tecnología ecológica o tecnologías ecologías medioambientales. En otras palabras, solo aquellos fondos, como dicen, que hayan recibido la confirmación de Unitsky Stream Technologies pueden atraer inversiones en transporte de hilos y Skyward Community es uno de ellos. También quisiera recordar que el fondo Skyward Community no es la compañía raíz, es un fondo, igual como hay también, si sabéis algunos de vosotros, un fondo de inversiones que se llama RSW. Este fondo también está dedicándose a atraer, a ofrecer, unirse al proyecto y financiar a través de este fondo RSW, pero ya mencionar que no hay ningunos privilegios entre un u otro fondo. Cada persona es libre de elegir en qué fondo quiere colaborar, a través de qué fondo, ¿sí? La misión de ambos fondos es presentar los recursos principales, que son las noticias de prensa, las noticias mundiales sobre la tecnología en la que estamos invirtiendo y la que estamos financiando. Por lo tanto, pero la misma, el Unitsky Stream Technologies no cambió su página web, está tal como está y siempre podemos acudir y también consultarse las noticias en la misma página madre, ¿sí? En futuro está pensando hacer también un nuevo rebranding de Unitsky Stream Technologies. Está preparando un rebranding muy importante porque ya como sabéis, Natalia nos mencionó que estamos por finalizar las etapas de desarrollo y ya la compañía ya está preparándose para salir al mercado mundial, ¿sí? Y para esto, pues ahora están desarrollando una nueva imagen de compañía, un rebranding oficial de un nivel más alto para poder ser como competidores muy potentes entre las compañías de transporte reconocidas, por ejemplo, como Hyperloop o Tesla, ¿sí? Aunque Tesla no es una compañía que sea competidor a Unitsky Stream Technologies, ya que es una compañía que representa el brand, su reconocido son los coches automóviles, sí, se mueven como cualquier transporte clásico por la tierra, no como el transporte de la tecnología que estamos representando, que está moviéndose por el segundo nivel, sí. Y también os quisiera decir una información muy importante, como de aquí vamos a los inversores, ya que es ya los que están muchos años apoyando esta tecnología, ya saben que siempre la mencionamos como Skyway en muchas fuentes, se asocia nuestra tecnología con Skyway. Pero ahora lo que nos viene, que vamos a tener poco a poco acostumbrarnos a utilizar este término, aquí está indicado en inglés, PTS, que se traduce en español como el transporte con una estructura pretensada, ¿sí? Estructura pretensada de transporte.
Poco a poco eliminaremos la terminología Skyway, sino que utilizaríamos estructura pretensada, estructura de transporte pretensado. Bueno, estructura pretensado. Sí, aún yo no estoy también muy acomodada, pero aquí nos vamos a recibir las noticias de este formato. Y, pero saber que esta es la directamente relacionada con la propiedad intelectual de la compañía que nosotros estamos financiando, ¿sí? Todos pertenecemos, que son ya inversores, a esta compañía y como copropietarios. Los que aún no saben cómo pueden convertirse en copropietarios, pues los invitamos a visitar nuestras páginas oficiales o bien preguntar, a lo mejor algún amigo ya les habló de ello, y consultarse de cómo puede ser uno de los inversores de la compañía. En la compañía Unisky String Technologies a través de fondos Skyward Community, ¿sí? Un poco también quisiera mencionar sobre un proveedor importante que es The Salt Systems, que es una compañía francesa con la que la compañía Unisky String Technologies está colaborando desde el año 2017 y ahora durante tantos años y estrecha colaboración, esta compañía incluso introdujo en su página web oficial la información sobre la colaboración con nuestro fondo de inversión, con Unisky String Technologies, ¿sí? Sobre unas pequeñas reseñas de lo que están haciendo y en qué están colaborando, que realmente fue muy importante también para nuestra compañía, para Fondo de Inversiones, tener este reconocimiento que las compañías tan grandes están colaborando y apoyando nuestra tecnología, ¿sí? En la que estamos invirtiendo. Y también, quien no sabe, The Salt System contribuido al crecimiento de otras empresas importantes como Airbus, Bosch y Tesla Motors. O sea, es un proveedor muy, muy potente. Bien, como es habitual, siempre os invito a visitar nuestras redes sociales, no solo los inversores que ya están socios, sino todas las personas que quieren saber la información, las fuentes oficiales, de fuentes oficiales, sí, son las palabras claves por las que pueden encontrar. Aquí pues se puso en azul, pero están mencionadas las páginas web de Unisky Engineer y de Unisky String Technologies, nuestra página Skyway Capital y otro fondo de inversiones que es RSV. doblesystems.com. Siempre voy a pedir el favor a todos los socios e inversores de consultarse las últimas noticias sobre los últimos hechos y que están produciéndose, sí, porque es importante transmitir una información reciente a todo y estar al tanto, ya que yo sinceramente estoy viendo en los chats oficiales que las personas que son inversores ya desde hace muchos años vienen a los chats con las mismas preguntas, cada día. ¿Y en qué etapa estamos? ¿Y por qué no hay noticias? No hay noticias porque sinceramente no entras en apartado de las noticias, no las consultas. ¿Y qué tenemos que esperar? ¿Qué está pasando? Las mismas preguntas a diario. Y aparte, os llamo
a todos a soportar con los likes, con los comentarios, las redes sociales para así también hacer un apoyo activo o pasivo, ¿no? Depende de cada persona en qué estatus está colaborando con la compañía. Sí, así cuando estamos dando los likes, sabemos que subimos el rating de las páginas y llega a más público información, y esto ayuda mucho a crecer a cualquier proyecto en el mundo. Aquí menciono nuestro canal de YouTube, está en español, os invito a todos consultarse la información, que ya hay bastantes videos. Las últimas semanas trabajamos en traducción, en doblaje de videos desde la EcoFest 2021, donde en especial se doblaron tres bloques de videos, donde era el discurso de Anatoly Yunitsky sobre resumen anual, sí. Luego un reportaje desde Sharjah, desde el Parque Tecnológico de Sharjah, donde el ejecutivo Oleg Zaretsky nos estaba también dando una información muy interesante y relativa y relevante sobre los hechos que realizaron y previenen realizar durante este año. Y otro video es con Anatoly Yunitsky también, pero donde él estaba transmitiendo en directo desde Parque Tecnológico de Bielorrusia, y ahí estaba hablando sobre soluciones de ingeniería que tuvieron que aplicar y cambiar para mejorar la tecnología. Ya que saben, siempre tenemos que estar a la última, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. No es posible una vez inventar algún proyecto, hacerlo tal cual y tenerlo de una forma igual para toda la vida. No, siempre hay que innovar, siempre hay que cambiar y hay que mejorar. Y este es el mejor, buscar las mejores soluciones para ofrecer al mercado que nunca duerme. Y por último, quisiera pues decir y recordar que si tenéis algunas preguntas o consultas, os invitamos a escribir a Natalia Ivanova, que es nuestra coordinadora en España y América Latina. El correo electrónico, si preferís, y así podéis encontrar, podemos pues en el próximo webinario responder las preguntas que nos enviaréis, ¿sí? Y el correo electrónico es n.ivanova@skyway.capital. Estaremos esperando vuestras preguntas con mucho gusto. De aquí yo me despido. Muchísimas gracias por escuchar un poquito lo que os conté. Espero que aplicaréis esta información y os sea útil. Gracias. Hasta luego. Sí, muchas gracias, Ana. Sobre rebranding, es muy importante saber a todos los inversores, a todos nuestros socios, nuestros partners. Y es muy importante, creo que esta información de vez en cuando tenemos que refrescar, tenemos que hablar sobre ello. Y voy a terminar nuestra presentación con las palabras de Anatoly Yunitsky, que me gusta mucho siempre decir las palabras de Anatoly Yunitsky, el que dice que quien haya creído en este proyecto en la etapa inicial de su desarrollo
en el futuro previsible se sentirá muy seguro y no avergonzará transmitir tal herencia a sus hijos y a sus nietos. Y terminamos nuestra presentación hoy con un vídeo desde Sharjah. Los últimos, ay, perdona, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿No está? No. Es que el Mirápolis es una cosa que a veces nos cuesta entender lo que tenemos que hacer. Y un segundo. Último vídeo y terminamos. Hasta luego, hasta la semana que viene, el jueves. This is completely new transport technology. No one, maybe you can find something that looks like in the net, like in sense of cartoons, some 3D films and other things. But nobody has hardware. We are doing a lot of tests. Actually, this test and certification center, it's in the final stage of construction. We are proud of that we have passed initial stage. So there is no option, there is no way to retreat. We will go ahead and we will build Skyway Transport in Sharjah. And this is what one of the SkyPods looks like inside. Right now, it's not very VIP the way you get in. But once you are inside, you get the full VIP experience. Leather seats, a beautiful upholstered SkyPod. At the moment, it can't travel more than 10 to 15 meters out on the track because they're testing the stress. However, they assure me by the end of March, people will be traveling the full length of the test track.